Doncs iniciarem aquesta sessió de control amb la primera pregunta dirigida a la presidenta en funcions sobre els criteris emprats arran de la promoció de l'exclusió i la discriminació de la llengua castellana feta per l'exconsellera de Cultura, i la formula la diputada Sònia Sierra del grup parlamentari Ciutadans. Té la paraula. Gracias, señor presidente. Buenos días, diputados, diputadas y miembros de la corporación. En el fax del 5 de septiembre entrevistaron a la exconsellera de Cultura, la señora Vilallonga, que por cierto he sabido que ha tenido un problema de salud y espero que esté lo mejor posible. Bien, en el transcurso de esa entrevista, la exconsellera dijo que ella veía demasiado español en TV3 y la presentadora le contestó que en su programa no se cambiaba de lengua ni aunque el invitado no conociera el catalán. Pero lo más increíble de esto es que lo decía como si eso fuera algo positivo, cuando para mí es evidente que son ganas de quedar mal con los invitados, porque yo personalmente no tengo ningún tipo de problema en hablar español, catalán, inglés, para que el interlocutor me entienda. De hecho, este tipo de posiciones, yo creo que en las democracias de nuestro entorno, y corríjenme si me equivoco, las encontramos en el Tea Party y yo creo que es que prácticamente en ninguna parte más. Señora Llorach, ¿usted qué opina de esta posición ultraconservadora de la presentadora del fax? Gracias. Gracias. Señora Llorach, buen día. Té la paraula. Bon dia, gràcies, president. Deixi'm començar desitjant-li una ràpida recuperació a la exconsellera Vilallonga, que fa uns dies va patir, si no m'equivoco, un ictus. Per tant, des d'aquí enviar-li una abraçada i una ràpida recuperació. Què penso del que opina la presentadora del fax? El fax és un programa que la seva presentadora es va limitar a reproduir allò que vostè moltes vegades cita en aquesta comissió, i és els criteris específics que tenim a dintre del llibre d'estil. I, per tant, que és claríssim, eh? Si l'entrevistat entén el català, li parlem en aquesta llengua. Si parla en castellà, no canviem de llengua. Entrevista institucional a Carlos Carrizosa, per exemple. Si l'entrevistat no entén el català i parla el castellà, li fem l'entrevista en aquesta llengua, però ens adrecem a l'audiència en català. Per exemple, entrevista Javier Padilla. Per tant, no entenc a què treu cap la pregunta que vostè em fa, perquè la presentadora del programa està seguint escrupolosament el llibre d'estil. Gracias, señora Sierra. Te la palabra. Gracias, señor presidente. Señora Llorach, vuelva a ver el corte de la presentadora porque ella se refiere a personas que no entienden el catalán, que es justo lo contrario de lo que acaba de leer usted del libro de estilo. Mire, la realidad es que Cataluña es una sociedad bilingüe y que la mayoría de los catalanes tenemos el español como lengua materna. Negar el uso del español en los medios públicos tiene como consecuencia que la mayoría de los catalanes se sienten excluidos de estos medios públicos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los catalanes nos vemos obligados a pagar un dineral por TV3 y por Catalunya Ràdio, pero resulta que solo el 16,5% de los castellanohablantes ven, utilizan esos medios públicos. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen los estudios de opinión e incluso presentadores como Toni Cruanyes y Ricard Ustrell reconocen que la mayoría de sus espectadores son catalanohablantes. Y esto tiene otra derivada que a mí me parece muy perjudicial, y es vender la idea de que Cataluña solo tiene una lengua, que es el catalán, algo que es falso de toda falsedad. Por eso ustedes hablan de lengua propia, un engendro nacionalista que en el resto del mundo no saben ni cómo traducir porque es que no tiene ni pies ni cabeza. Si Cataluña tiene una lengua propia, quiere decir que el resto de las lenguas son impropias, lo cual es un auténtico insulto para sus hablantes. Cataluña no se caracteriza por tener una lengua, Cataluña se caracteriza por tener tres. Y esto no es de ahora, porque resulta que en el siglo XVI la mayoría de libros que se editaban aquí en Cataluña eran en español, seguidos por el latín y solo en tercer lugar el catalán. Señora Llorach, ¿le va a seguir usted diciendo a la mayoría de los catalanes que su lengua es impropia y que no tiene cabida en los medios públicos? Gracias. Gracias, señora Llorach, de la palabra. Gràcies, senyor president. Senyora diputada, no posi en boca meva coses que jo mai he dit, que hi ha llengües pròpies i llengües impròpies. El que sí que li puc dir és que la llei que ha aprovat aquest Parlament de Catalunya, i per tant vostè n'és diputada i l'ha aprovat aquest Parlament, diuen que la funció de servei públic de la corporació, és una de les funcions, és difondre i promocionar la llengua catalana, no la castellana, ni l'anglesa, ni la francesa,
la catalana. També la mateixa llei, en l'article 22, diu que la llengua institucional per prestar el servei públic de comunicació audiovisual de la corporació és el català. Per tant, estem parlant d'algú que és troncal en la nostra corporació. És troncal i essencial. I, per tant, seguirem defensant la llengua i la cultura catalanes en els nostres mitjans.